mensaje que nos ha mandado un amigo antes de que mi papá falleciera. Estuvo ahí Ramón Ayala visitando a mi papá y nos manda este mensaje. Hola, ¿qué tal? Mis amigos. Es una pena muy triste, ¿no? De ver a la familia Bernal por lo que está pasando. Primeramente quiero darles el más sincero pésame de parte de toda la familia Ayala, de parte de todo mi grupo, los Bravos del Norte, también de toda mi empresa, a la familia Bernal por el fallecimiento de ese maestro que nos deja un gran legado, maestro del acordeón. A mí y a Cornelio como los relámpagos del norte, y estuvimos trabajando todavía como 2 años juntos, ¿verdad? Y luego ya agarramos nosotros el paso para después desplazarnos a diferentes lugares de México y también aquí en Estados Unidos, pero sentimos mucho, ¿verdad?, que haya fallecido Paulino. Un día antes de que falleciera yo estuve con él ahí en su casa. Estuve con él, estuve con María, estuve con Yesenia y estuvimos platicando muy bien. Estaba él consciente de todo, ¿verdad? Pero pues son cosas que Dios manda y de ahí no podemos hacer nada. Ahora, otra peor, ¿verdad? Que me avisaron ahora en la mañana que se había muerto también Paulino Bernal Jr. Un ataque muy pesado en el corazón. También lo siento bastante, digo, porque Paulino apenas lo iban a velar el lunes y el martes, y este muchachito murió ayer o ahora en la mañana, y la verdad es que sentimos bastante, ¿verdad?, por la familia de Paulino, la familia también de Paulino Bernal Jr. Y pues está Luis Bernal, y están todos los demás hermanos, ¿verdad?, de Eloy y toda la gente de Paulino Bernal. Entonces, desde acá donde andamos trabajando ahorita, acá cerca de Fresno, California, pues le mandamos una sincera pésame, ¿verdad?, a toda la familia de parte de un servidor, Ramón Ayala, y también todo mi grupo, toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nueras, bueno, todos. Les mandamos un sincero pésame y Dios nos bendiga, y hay que tener mucha fortaleza, y eso nos lo da Dios nada más. Así es que le mandamos a ustedes desde acá de Fresno, California, este pésame. Dios nos los bendiga a todos los hermanos que están ahí ahorita aquí en la iglesia, a todos ustedes, decirles que estamos con ustedes en el dolor tan fuerte de esta familia, de la familia Bernal. Gracias, Dios nos los bendiga a todos. No sé quién era, no voy a mencionar nombres, pero vino y le dijo a mi papá, le dijo: hay un señor que quiere verte. Y pues no estábamos recibiendo a nadie, él estaba bien crítico, no estábamos recibiendo a nadie. Y dijo mi papá: ¿quién es? Dijo: pues se llama Ramón Ayala. Dijo: déjalo entrar, él siempre te trae ofrenda, dile. Eso fue mi padre. Y nunca se me va a olvidar, ahí en el Centro Cívico de McAllen me bendijo, dijo: Eloy, Dios te va a dar la gracia para poder levantar el ministerio y que nunca le falte a la obra de Dios. Y no quiero hoy, hermano, no quiero hoy decirle cuánto usted tiene que dar, nada de eso. Si me pueden traer esos pañuelos, si me los pueden traer, pero ve ese retrato, hermano. Yo y mi hijo estuvimos hasta las 7 de la mañana, estuve ahí con la plancha, estuve ahí poniendo ese retrato en un pañuelo. Y sabe qué, hermano, sabe que no hay para todos, por favor, no hay para todos. Pero si usted puede dar una ofrenda, de $20, 50, 100, 10,000, 100,000, usted quiera. Venga por su pañuelo. Venga por su pañuelo. Thank you, hermana. Así póngalo en la canasta. Si usted va a dar, como la hermana dio 100, si usted va a dar más, usted délo, hermano, usted délo. Ayúdenme, mujeres, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, usted está dando. Si usted alcanza uno, gloria a Dios. Si usted no alcanza, usted dé su ofrenda, hermano. Dios le va a bendecir mucho, mucho más. Dios le va a bendecir. Usted entienda esto, hermanos. Muchas personas nos estaban diciendo, muchas personas, muchas personas nos estaban diciendo: ¿cómo puedo dar para la familia? ¿Cómo puedo dar para... si podemos tomar tarjeta, pero más a ratito, hermano, más a ratito, ¿ok? Podemos tomar, hermanos, nos estaban preguntando: ¿cómo puedo dar, hermano? Y esta es su manera, usted lo puede hacer. No lo pusimos en ningún banco, ningún GoFundMe ni nada de eso. Usted nomás desde su corazón lo que usted quiera, lo que usted pueda dar. Gloria a Dios, gracias, Señor. Cuando usted, hermano, cuando usted esté ahí en casa, con ese pañuelo, cuando usted esté ahí en casa, ore por la familia. Ore por la familia Bernal, ore por la familia de mi hermano Junior. Y muchas gracias. Muchas gracias. Y llegamos ahí, vino un hermano bien apurado. Oye, ¿por qué llegaron tarde? Dijo Junior: no, es que apenas vamos llegando. Ah, bueno, está bueno. Digo. Pero ahora sí me quiero poner un poquito serio. Porque conociendo a mi hermano Paulino, él quería que toda la gente conocieran a Cristo. Su deseo más grande es que la gente se entregaran al Señor, pero no nomás que se entregaran, que lo conocieran como Señor y Salvador de sus vidas. Hay una escritura, hermano, que yo le voy a compartir. And I might say it in English also, because I see some young people that might not understand Spanish. La escritura es en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Dice la palabra, bueno, déjame decir esto antes. Aquí está un examen para que te examines si tienes la vida eterna o no la tienes. Porque así lo que estamos viendo, que gente está muriendo de repente, tienes que estar seguro que Cristo está en tu corazón. Alguien diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, 1 de Juan 5, 11 al 13. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas están escritas para que sepan que tienen vida eterna. Aleluya. This is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son Jesus. He who has the Son has life. He that does not have the Son does not have life. I have told you these things so that you may know that you have eternal life. Examínate, hermano. Y ora conmigo, hermano. Dice: Señor Jesús, yo quiero estar seguro. Ora, hermano, a voz alta si puedes. Yo quiero estar seguro, segura. de que Cristo está en mi corazón. Lo recibo en este momento. I receive you, Jesus. En el nombre de Jesús. Ahora, la persona tal vez diga, pues, ¿qué tengo que hacer para que Cristo entre a mi corazón? El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la palabra santa: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo recibes y entra tu corazón. Otra escritura, Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Lo invitas? Él quiere cenar contigo. Que Dios les bendiga en esta grande noche. Amén, amén, amén. Denle fuerte el aplauso al Señor por mi tío Luis. God bless you, tío. All your family that serve the Lord. Thank you. Damos gracias al Señor, hermano. Gloria a Dios. Alabaremos el nombre del Señor en todo tiempo. Gracias a todos por su presencia hoy en esta noche. Pero lo que más me ha impactado es la presencia del Señor Jesucristo. Lo siento como nunca lo he sentido. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que están presentes. Yo los puedo ver. Yo los amo. Tenemos lindos recuerdos. Gracias por honrar la memoria de mi padre, Paulino Bernal, y la memoria de mi hermano, Paulino Bernal Jr. Gracias por cada mensaje, cada texto, por decir, aquí estamos unidos, nuestra iglesia, clamándole al Señor por fortaleza. Quiero decirles que hemos sentido esa fortaleza divina de parte de Dios. Eso solo el Señor lo hace. Only Jesus can do that. Estamos quebrantados. Estamos destrozados. Pero tenemos la palabra de Dios, que es espíritu. Y sentimos el Espíritu de Dios con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará. Canté muchas veces con mi papá tocando el acordeón. Recibí un abrazo del hermano Ramoncito Rivera, que lo escribió hoy en este día. Y yo quiero que todos se pongan de pie y vamos a cantar creyendo con todo nuestro corazón que mi papá y mi hermano están descansando en los brazos de nuestro Señor y Salvador. Tanto que sembraron. Y ahora el Señor les dice, ven y descansa en mí. Canten todos conmigo. Descansa ya, deja tu carga y tristeza hasta ahí mismo donde está. Oí la voz, no vi la voz, que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú, oh dulce voz? ¿Quién eres tú y por qué te empeñas en hacerme descansar? luchar. Yo soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo y te amo y te quiero libertar. Por ti morí en una cruz y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad. Descansa ya, descansa ya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Dice la palabra, permanecer. Permanecer. He is the vine and we are the branches, and every tree shall be cut to bear more fruit. It shall bear more fruit. And what shall we do when we are cut? When we don't like, nadie le gusta ser cortado. Nobody likes to be cut down. But he says, abide. And if you abide in me, and my words abide in you, ask the Father whatever you shall. Whatever you want. Dice, permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. No las otras palabras negativas, malas y todo eso. Las palabras que traen bendición, hermano, que edifican. Si las palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Levantar, Derrama, Señor, de tu unción, de tu poder, Padre, sí, sí. Gloria a ti, Jehová, damos gloria. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Mucha maldad, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo, un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Gracias, Ernesto, hermano Márquez, Godepí, gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor y sí, te alabamos, Jehová, aleluya. Puede tomar su lugar, hermano. You may be seated. We welcome everyone. Thank you for being here today with the family. Gracias por venir y estar aquí con la familia. Y estamos, hermano, estamos en dolor, pero con una fortaleza que para los que no saben, para los que es la primera vez que llegan y dicen, órale, un tal llanto, un tal grito. Aquí no hay llanto, aquí no hay grito, aquí hay fiesta, porque hay fiesta en el cielo también. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta mañana? Toda la familia leal que está aquí presente, porque pues mi papá ya se nos adelantó. Estamos con ustedes, les amamos, tengo tantos recuerdos. Ahorita justo estábamos hablando mi hermano Miguel y yo de esas idas a Laredo, hermana. Y decía el hermano Paulino, son nomás 2 horas y media, vamos y venimos. Y todos cansados, ¿no? Y ahí nos llevaba y nos daba el regalito de llevarnos a Taco Palenque. Después del culto, y papá le decía, Paulino, falta la regresada, falta la regresada. Y tenemos tantas historias que contar, pero sobre todas las cosas, yo sé que en cada una de las vidas presentes, ellos dejaron un impacto. En la de la familia leal, dejaron un antes y un después. Porque cuando nosotros recién llegamos acá, fue precisamente la familia Bernal la que nos abrió las puertas. Yo mis primeros discos los grabé, cassettes, porque no eran mis discos, eran cassettes. Los grabé ahí en la radio, en el estudio que teníamos al lado, que tenían al lado de la cabañita, y tantas historias que contar, hermanos. Yo le contaba a unos muchachos, le digo, mira, a lo mejor a ti te bendijo mucho su música, a usted le bendijo mucho su música, su pasión con la que predica. Si pudiera devolver el tiempo, yo lo haría. abrazaría a mi amado Padre y no lo soltaría. Llevo en mi pecho tanto sentimiento por todo aquello que quedó incompleto. Viví pensando que mi Padre era y aquí era eterno. Yo le diría cuánta falta me hace que diariamente lo llora mi madre, que se ha llevado parte de su vida y nos cambió todito su partida, que mis hermanos miran diferente y lo buscamos entre tanta gente, y cuando ven sus nietos hacia el cielo con tristeza dicen allá está mi abuelo. Yo le diría que lo miro a diario en mi leal espejo. Un legado, una trayectoria digna de admirar, digna de honrar y digna de seguir adelante. Den un aplauso fuerte a él. Que Dios ha sido y sigue siendo bueno, que sus promesas son nuestro consuelo, tal como dijo en tantas ocasiones, sirvan a Dios y nunca lo abandonen. Yo le doy gracias por su buen ejemplo, por sus regaños y por sus consejos, por servir a Dios con tanta pasión, por todo el cariño que aquí nos dejó. Entre otras cosas yo le diría que el mejor padre del mundo fue el que a mi Dios me dio. Les amamos con todo nuestro corazón. Fuerte, fuerte el aplauso al Señor. Thank you so much, Carolita. Dios bendiga a ti, tu padre, tu hermano. Que Dios te bendiga. Nena, God bless you, all the family. Dios bendiga.